Se tiene que mandar a hacer todo esto, este doblez que tiene este 45 que tiene aquí, y luego el otro es un 30, parece, que está doblado así, y sube para arriba y lo da vuelta. Todo esto se tiene que mandar a hacer. Y es mucho dinero, porque cuando vaya a dar un trabajo, un estimado para un trabajo, no se vaya de boca, considere el precio primero, ¿ok? Porque este cuesta mucho dinero. Nomás esta pieza de aquí, hacer esta pieza vale como $300. Entonces de aquí, más o menos de aquí, aquí y ya para allá, ahí tenemos casi como $1,500 de material. Nomás para hacer esa vuelta. Así que, para que vayan considerando, también les estoy enseñando aquí cómo costear los precios. Okay, este ductboard, ¿sí lo ven ahí en el USR o los lugares como el AC, todo eso? Esto sí lo venden, pero usted tiene que hacerlo aquí en su shop o en su casa, donde sea, lo tiene que hacer usted. Normalmente nosotros usamos este tipo de ductboard para sellar las cajas de abajo. Donde va sentada la máquina, se tiene que poner ese ductboard para sellarlo, porque tiene que estar herméticamente sellado y que no pierda aire hacia afuera o absorba aire donde no. Entonces, el técnico que hace el test para el Title 24, apúntenlo, Título 24, Título número 24 del Estado de California, requiere que el aire acondicionado, Título 24 del Estado de California, requiere que el aire acondicionado esté herméticamente sellado. Y tiene que pasar una inspección de certificado final. Certificado final llamado HERS, así como se escucha, llamado HERS, con la H, la E, la R y la S. La H, la E, la R y la S. Ese es el certificado final. Certificado HERS. Ese certificado, aunque yo soy una compañía con licencia del Estado de California, yo no puedo hacer mis propios test, porque según el Estado de California, yo estoy chiriando. Si yo hago mi propio examen, aquí está, me quedó al perrón. No es válido si yo lo hago. Tiene que hacer otra compañía independiente que haga ese tipo de certificados, que venga y certifique mi instalación. Aunque supuestamente yo soy el chingón, yo no puedo hacerlo. Tiene que venir otro. ¿Por qué? Porque es una regla que... Así que cuando usted ya haga instalaciones y las haga con permiso, va a tener que usted crear una cuenta en el Estado de California en una página de internet que se llama Cheers. Cheers. Que está tomando como salucita. Cheers. Así se escucha. C-H-W-E-R-S. CHRS. Esa es la página de internet de el Estado de California. Usted va a crear una cuenta para poder subir los resultados de cada instalación. Ya una vez que usted
suba los resultados de esa instalación, usted por lo regular no lo sube. Quien lo sube es la compañía que le hace los chequeos. Y él tiene el certificado en su poder y usted le dice, hey, súbelo a mi cuenta. Pues nomás, usted nomás le da acceso y ya se lo sube. Listo. Y esto es para que se lleve un conteo de todas las instalaciones hechas certificadamente. Ahora sabe usted por qué las compañías cobran más caro que un instalador por fuera. Porque el instalador por fuera no tiene que hacer nada de eso. Pero quedó bien, quién sabe, ¿verdad? Entonces, un profesional, sí. Claro, claro. ¿Por qué? Número uno, ¿por qué? Déjale contesto aquí a él. Le voy a decir, aunque el cliente diga, no, pues la verdad yo no lo quiero hacer con inspección. Usted dígale que se tiene que hacer la inspección porque cuando él, aquí Marquitos, quiera vender su casa, el evaluador va a decir, ¿tiene aire acondicionado? ¿Hace cuánto lo pusiste? No, pues hace como 2 años. ¿Y tiene permisos? No, pues no. Ahí está pues. Va a venir el inspector a inspeccionar la casa y lo que le va a decir es, una de dos, o pasas inspección o lo quitas. Entonces, pues mejor hay que pasar a inspección desde un principio. Porque si no, le va a pagar aquí a Eduardo primero para instalarlo y luego después le va a tener que pagar a Hugo para que vaya y lo haga con inspección. Entonces son dos pagos y es por eso que desde un principio le tiene que decir al cliente que lo haga correctamente. Que no, nosotros, discúlpenme la verdad, pero nosotros los paisanos somos los más piedras y los más piojos para pagar, me cae de madres. No estoy enojado, pero es la realidad. Usted va a uno y le da un precio. Ay, yo tengo un primo que me lo hacen 500. Pues háblele a su primo. Sí, pero es que hay que adherirnos a la cultura. ¿Por qué cuando vas a comprar un carro no se le haces de pedo? Sí. No, y estamos mensos, porque al final de cuentas nos la meten y doblada. Se oye feo, pero la verdad es cierto. Uno va y dice, no, pues quiero un carro, y por tal de impresionar al compadre, che compadre, ahora sí voy a llegar en mi troconón. Y ahí se la dejan caer el... Mira, esa instalación que tú estás haciendo, tú la estás haciendo basado en los CFMs. Sí, sí, pero desde que se hace basado en los CFMs de la máquina. El aire acondicionado, cuando tú ya le pongas el aire acondicionado, tiene que ser del mismo tonelaje, de modo que no hay necesidad de hacer nada de eso, porque ya lo hiciste desde un principio. Quien te dicta esos CFMs es la máquina, el furnace. Eso es lo que te dicta. Sí. Ahora, en casas existentes que tienen, por ejemplo, ductos de metal, que tienen hasta asbestos, hay ductos que tienen asbesto, tienen un recubrimiento de cartón y ese cartón tiene asbestos. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado. En ese tipo de casos, tienen que decirle al cliente que se vaya al mall o no sé, y ustedes se consiguen un vacuum pressure, un ventiladorcito que lleva un filtro y ese es para que los contaminantes ahí se detengan y usted sella todo, tapa todo, quita los ductos, es algo rapidísimo, solamente que pues hacerlo bien, ¿verdad? Y ya, con menos de 2 horas usted ya terminó, ya le puede decir al cliente que ya terminó, se mete usted. Lo único que se va a tardar a lo mejor nomás es en tapar,
Porque en quitar todo lo demás rapidito, usted se mete arriba con su buena máscara y todo, y lo echa todo a las bolsas conforme van las bolsas, y para afuera y para afuera, y ya listo. Sí. Esas bolsas tú las tienes que tener aquí y tienes que un lugar para ir a o hay compañías que se llaman Asbestos Abatement y ellos vienen y las levantan. No tienes que aventarlas a la y se va. O sea, desgraciadamente la mayoría les vale. Por eso lo que le digo, lleva muchas cosas. Este trabajo no lo puede hacer cualquier persona. O sea, sí lo hacen, pero realmente se están ellos metiendo en un ramo que no les corresponde. Por eso ustedes están aquí aprendiendo todo, qué es lo que se debe hacer, cómo se tiene que quitar todos los ductos y todo. Ahora, cuando sacas tu licencia de contratista, el estado de California te hace un examen, que es la sección 8 del Asbestos Abatements. Te hace un examen y nomás te hace una cierta pregunta, si ya te hace firmar que ya lo tomaste. Y eso para que sepas tú que desgraciadamente en la construcción, y no solamente en esto de aire acondicionado, en toda la construcción existen estas reglas y potencialmente asbesto casi la mayoría. El estado de California dice que cada edificio que se haya construido antes de 1971 contiene plomo y asbestos. Y si ustedes andan en la construcción, saben eso, ¿verdad? Y si no, pues ahora ya saben. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la pintura tenía plomo o tenía asbestos. O la plomería tenía asbestos. Total que todas esas casas viejitas que usted mira, todas están llenas de asbestos. Porque era el tipo de construcción que se usaba antes. No quiere decir que intencionalmente lo usaron. Pues lo usaron y todo, pero ya después sé que resultaron personas con cáncer y todo, que ya, de hecho hasta las brecas viejitas que usaban antes, esas brecas tenían asbestos. Ya en México ya sopleteándole y todo. Absorbiendo todo eso. Entonces ahora ya ahora es ilegal sopletear las brecas. Se tienen que lavar. Cuando se quita el vapor. Y todo ese polvo se tiene que lavar. Ya no permite que se tiene, por lo mismo. En fin, volviendo a esto. Esto es el ductwork. Y básicamente es una tabla como si fuera de esponjita. Tiene esponja y tiene un recubrimiento por el lado de afuera. Este es un recubrimiento tipo metálico por los dos lados. Y ese se va a utilizar en los casos de sellar las cajas donde va sentada la máquina, o se puede utilizar como para hacer una caja de distribución. Digamos que usted está en una casa que está un poquito media rara y todo, usted saca solamente un main trunk, así como este, y llega a la caja y a esa caja de ahí usted distribuye, pero tiene que usar la cabeza para cómo lo voy a distribuir, y de ahí distribuye con todos los dampers y todo ese rollo, ¿verdad? Y para eso se utiliza este ductwork, que así se llama, ductboard, como tabla, como cartón, ductboard. Facing is designed to keep fiberglass from eroding into the airstream. Flex is a round, spiral, flexible duct that can be stretched and bent to the needs of the contractor. It comes in. Es el que tenemos aquí, ¿verdad? Insulated flex has a silver foil. Este que está acá, este de aquí y este de acá, voy a hablar de estos dos. Residencialmente hablando, el más bajito viene con un tipo de rating, así como la insulación. Ustedes saben que la insulación tiene como letra designada una R. La R es el rating, lo que la hace eficiente para detener la calor. Más bien, la insulación se utiliza como para detener la calor o detener el sonido, cualquiera de las dos. Pero tiene una designación. El ducto este
Tenemos la designación más bajita, el R5, más bajita. Nosotros en California no lo usamos para nada.